Venga, tenemos este círculo. Y tenemos aquí un ángulo que nos lo dan que mide 110. Pues me dicen aquí que si yo hago dos líneas así, este ángulo mide la mitad que esto. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Pues me dicen que es ese y ya está. Entonces, ¿este cuánto me diría? ¿Cuánto es? 55. Ahora me dan otro. Uy, esto es la bomba. Me dan esto y me dan uno que pasa por aquí y otro que pasa por aquí. Y me dicen que este ángulo mide 50. Y me dicen que si las líneas están así trazadas, esto también mide la mitad. 25. Porque lo dice. ¿Qué pasa? Yo no sé lo que hemos hecho. Esto mide 50 y lo otro como que mide 50. ¿Cómo? Que vamos a ver, esto mide 50. ¿No? Sí. ¿Y el otro por qué no mide 50? No, 25 grados. Ah. Va a ser celito más chico, ¿no? Este. Me dan un diámetro. Y ahora yo en ese diámetro ya la he liado parda. Pues que dibujo un círculo que vamos. O sea, te voy a hacer un círculo perfecto. Tengo esto. Que debo al rectángulo que me dan. Y yo, pero es que esto es un poco chorra. Porque me dan la diagonal, que pasa por aquí, sí. Pasa por el centro. Pero es que es un rectángulo, tío. Miren, ¿cuánto mide este y cuánto mide este? 90, pero si es un rectángulo. Es que no entiendo yo este ejercicio. Y el último, que es el más chulo de todo, que me dan igual que en el primero, esto y esto. Que, como no soy friki, no sabré que esto es el logo de Star Trek, pero es el logo de Star Trek. ¿Sabes lo que es Star Trek, no? Qué poca cultura tiene la juventud. Pues, si me dan este ángulo que mide 63, usando esta regla al revés, esto tiene que medir el doble. Esto tiene que medir 126. Y ahora me dan ya la repera limonera. Hacen otra línea de aquí a aquí y de aquí a aquí. Y otra regla es que si yo hago las líneas desde dos líneas iguales, este ángulo tiene que ser igual que este. O sea que este ángulo también mide 63. ¿Qué pasa? Ni idea, ¿no? Pues yo es la primera vez que lo veo tan bien, ¿eh? Este no sé dónde lo ha sacado. Sí, pues yo no lo he hecho así. A igual a B menos C, ¿por qué? No, A igual a B igual a C. Ah, vale. ¿Y 160 por qué? Si aquí dice que vale 63. Mira. Aquí pone 63. ¿Por qué pone tu 160? No puede ser, ya no me acuerdo. Tengo que hacer otra vez y no me acuerdo. Pero, ¿cuándo la has hecho tú? Yo antes. ¿Sola? No, está mal. Este es doble que este. Yeah. Este es la mitad que este, así que este tiene que ser doble, 126. No. Y cuando hago dos líneas así, siempre 63, 63. No. Voy.
Celeste no se dice malamente. Se dice mal. Pero en andaluz sí podemos decir malamente. Sabiendo que estamos hablando andaluz.